Estamos terminando de correr aquí en el lago Murray. ¿Cómo lo sentiste? Un poquito pesado, está bonito el recorrido, el paisaje, es lo que te motiva, pero pues digo, ya 4.5 kilómetros que me eché. Ay, ya, para mí ya es pesado. ¿Cuántos años tienes, pa? 63. 63. O como dice el mozo, 60, ¿qué te importa? Bueno, pues así como agarramos la fiesta, también tratamos de hacer ejercicio en medida de lo posible, pues para que haya un equilibrio en nuestro cuerpo. Y bueno, pues ahí estamos. Yo ya llevo casi 60 días sin tomar alcohol, entonces ahí vamos. Pues ahora sí que toma mucha agua. Y sí se puede, amigos, 60 días sin tomar alcohol, y ahí vamos haciendo ejercicio poco a poco. Vamos avanzando solo por hoy, un día más. Saludos. Yo no. Bien, amigos, pues ya estamos listos. Vamos a empezar a regresar a nuestro México lindo y querido. Vamos a cruzar por Tijuana y vamos a bajar a La Paz, Baja California, para de ahí tomar el ferry. Queremos ver también qué tal está esa experiencia del ferry. ¿No? ¿Qué, no, pa? ¿Cómo ves tú? Pues sí, hay que para que nos cruce hasta Mazatlán, ¿no? ¿Ya te dieron precios? ¿Ya te dijeron más o menos cómo está la situación? No, apenas nos van a informar, a ver. Están cotizando. Ajá. Bueno, pues a ver qué Dios dice. Ojalá que nos lleve con bien todo el camino para que podamos seguir platicando y contando nuestras historias. Así es. Entonces vamos directamente a dónde. Vamos ahorita a Mulegé, nos recomendaron, pero está algo lejos. Bahía de Los Ángeles era una parada que pensábamos hacer, pero dice que nos desviamos, como perdemos de camino como hora y media, 2 horas. Entonces, dime a dónde vamos, a Mulegé. A Mulegé, a ver, vamos a darle. El mapa marca 12 horas 17 minutos de aquí de San Diego. Y pues, primeramente Dios, vámonos. Pues vamos a darle, amigos, a ver qué tal está. ¿Qué tal está el camino? Bien, amigos, pues bueno, estamos saliendo de Estados Unidos. Estamos llegando a la saliendo de Estados Unidos y llegando a la frontera de con México. Nuestro México lindo y querido. Ya me hace falta estar en México. Ya, fíjate que ya. Sí, será muy bonito Estados Unidos, muy limpio, muy ordenado, lo que tú quieras, pero no hay nada como la calidez de los mexicanos, las bellezas de las mexicanas, las playas, todo, hombre. Sí, pues ahorita ya estamos pasando. Aquí en La Garita. Pues vete derecho, tú no tienes nada que declarar. Nothing to declare. Y como siempre, otra vez manejando yo. Ah, no, vienes manejando. Sí, y como siempre, hace rato estoy hablando, creo que estabas dormido. No, un poco nada más. Y no has hecho ejercicio, entonces ¿cómo? Me dicen por ahí que estás queriendo hacer el reto keto. No, que ni que fuera aquel que te platiqué. Bueno, a ver, ya estamos por cruzar. Stop. Espere. Avance. Es el nuestro. No, ese es el otro, ese es de nosotros. Sí. Pues si no quieres llamar la atención, ya lo hiciste. Bueno, yo no tengo la culpa de que no estén bien. Ahí está tu carril verde. ¿Quién dice que es este? Está. ¿Y por qué no es el otro? Es el otro.
Ah, y el otro es el otro. Empieza con el S. Entonces es el de la izquierda. Bueno, ahí están las autoridades. Siguiente ya. No, sí, como yo a la orilla. Buenas tardes, amigo. Nada más, jefe, si por favor puede borrar, no puede utilizar su celular aquí. Perdón. Jefe, lo van a multar, jefe, y le va a salir peor. Ok, digo, estábamos grabando contenido para nuestro canal y sí, decir cómo, jefe, trabajan nuestras autoridades mexicanas. No es que sea yo, jefe, sino que pues aquí si son las leyes. Jefe. No hay problema. Usted lo puede checar con toda confianza. No hay problema. En el artículo 192 de la ley. No hay problema. De hecho, nosotros, bueno, cuando pasamos en la aduana para Estados Unidos, grabamos y no nos dijeron nada por eso, digo, pero no hay problema, o sea, sí. No vamos infringiendo nuestras propias reglas, no. Sí, no, porque si no lo van a multar, jefe, pues yo creo que no lo vale. No, claro, está bien. Por supuesto que no. Sí, claro que sí. Pero nada más si me apoya con la cajuela, jefe, por favor. Sí. Esta es la primera caseta de salida de Tijuana. 151 pesos. Sí, que están divididos. Sí, eso sí. Bueno, amigos, pues ya pasamos la primera caseta. ¿De cuánto fue, pa? 159. De 159, ahora sí ya empezamos con problemas. Pero bueno, ahí se puede ver el muro fronterizo que nos separa de Estados Unidos. Ahí, cuánto dinero invertido ahí para que no pasen a su país. Pero bueno, pues ya, gracias a Dios estamos en México. Ahora vamos para nuestro siguiente destino, que es Puerto Peñasco, Sonora. ¿Papá? Sí, y es como dices, es increíble todo lo que invierten para que no pasen los paisanos, pero nos damos cuenta que en Estados Unidos, todos los estados de Estados Unidos necesitan gente. El famoso no hiring, estamos contratando. Entonces, no entendemos, ¿no? Por un lado no nos dejan entrar y por otro lado no nos necesitan. Bueno, pues es que también ya es un tema que hay que hablar en el, sí, ya lo podcast, ¿no? También ya no todos vienen a trabajar, muchos vienen a otras cosas. Bueno, pues está bien, pues ahí seguimos avanzando, amigos. Un saludo. Sí, queríamos que vieran lo impresionante que se ve el muro fronterizo. A ver si lo alcanza a captar la cámara, porque está un poquito lejos, pero sí, es increíble, ¿verdad? ¿Cuánto dinero inviertes? Sí, muchísimo. Pero bueno, pues vámonos. Vámonos, amigos. Saludos. Ya vamos camino a Mexicali, pa. ¿Qué te parece? Tan buenas las piedras, ¿no? Tan bonitas, mira. Es un paisaje completamente diferente, ¿no? Ya es nuestro México, ¿no? Nuestro México, ¿no? Y acuerdo, estamos que tiene cosas a Puerto Peñasco. Fíjate que a veces sí pienso que, digo, sí es nuestro México lindo y querido, pero vivir en Estados Unidos es otra cosa, ¿eh? Es otro nivel en cuanto al lugar, pero en cuanto a la calidez humana, definitivamente. Pero nosotros no lo podemos ser, hay que hacer un llamado a todos los amigos que nos ayuden a conservar limpio el país, ordenado. Es lo único que nos falta, porque bellezas. No, les damos la vuelta a cualquier parte del mundo, a cualquier parte. Pero bueno, estamos a gusto en Estados Unidos, pero una semana, dos semanas y vamos en otro mes. Pues ahí vamos, amigos. Pues ya les avisarás cuando lleguemos a Puerto Peñasco, ¿no? Así es. O si hay algo antes interesante, pues lo hacemos. Bueno, saludos. Saludos, amigos. Pues otra caseta, ya menos de 100 kilómetros. Sí, pero sí está, sí se la avanza, por aquí. Sí se la avanza un poquito, sí vamos rápido, ¿no? Pues sí, pero mira, qué costo. Pues sí, pero no hay otra opción, ¿o sí? ¿O vía libre? Hay libre. Sí, hay libre, pero pues para arriesgarnos irnos por ahí está difícil. Sí, no, dale, pero pues sí hay que ver, y hay que ver de cuánto es esto. Bueno, pues ahí estamos, amigos.
Ha de ser de 94. 94. Puede ser. Gracias. Sí, 94 pesos. Pues bueno. Bien. Ya siquiera que podamos avanzarle un poco, pa. Pues sí, vamos. Bien, pa, pues estamos aquí en, saliendo ya casi para la última casita de Mexicali. ¿Qué te parece el paisaje de pura piedra? Completamente diferente a lo que hemos visto. Vaya. Es maravilloso. Lo seguimos diciendo. Cada vez que viajamos por México nos seguimos maravillando. Nos encontramos cosas nuevas y maravillosas. Estábamos viendo el accidente, ¿lo alcanzas a ver, pa? Sí, son varios trailers que se vieron involucrados y atrás había otro que estuvo a punto de caer, se rompió la caja, el eje, y la caja estaba a punto de ahí están las evidencias. Y bueno, eso fue todo y primeramente Dios, vámonos. Saludos, amigos, ojalá les esté gustando el contenido, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir. Saludos. Bueno, amigos, estamos llegando a otra caseta aquí en el libramiento de Mexicali. Vamos a Puerto Peñasco. Híjole, nos quitó bastante tiempo el accidente, pues ahí vamos. Una hora 10 para hacerse. Híjole, ahí vamos. A ver, ahorita cuánto tiempo nos retrasa toda más la carretera y ya estamos ahí. Porque ya disfruto a punto de llegar, ¿no? Un ratito. Vientos, amigos, estamos entrando al estado de Sonora. Vamos a pasar por San Luis Río Colorado, el Golfo de Santa Clara y Ejido Nuevo Michoacán. Vamos rumbo a Puerto Peñasco. Pues ahí vamos, pa. Ha estado tranquilo. Gracias a Dios, sin ninguna eventualidad. Pues ahí vamos. Sí. Mira, ahí se veía que había unos tacos y se veían ricos, ¿eh? Sí, ya toda esta parte, acuérdate que se come sabroso. Sí. Ya carne asada, ya más directa, ya sin tanto, sin tanto dulce. Sí, pues sí, pues ahí vamos. Ahí vamos, gracias a Dios, todo bien. La temperatura estaba 29, 30 grados. Bajamos de Mexicali, Mexicali estaba a 33 grados. Y vamos directo a Puerto Peñasco. Puerto Peñasco. Nos marca desde aquí 2 horas 13 minutos hasta nuestro destino. Bueno, pues vámonos. ¿Qué es una qué? Estamos en un punto de inspección interna, estación Doctor, no sé qué será. En Sonora. En Sonora. Estamos en Sonora. No sé qué sea, ¿eh? Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura. Pues a ver si no traemos algún animal, ¿no? Posiblemente. Mira, le hicieron abrir la cajuela al compa del frente. ¿Esas tres placas de dónde? De Estados Unidos, ¿no? No sé qué placas son esas. Ah, no, eso es Fuerza Social también. Buenas tardes, amigo. Buenas tardes. Sí. Muchas gracias, saludos. Hasta luego, amigo. Oiga, una pregunta, ¿de qué es este punto de revisión? Es el fitosanitario. Ah, ok. Lo que pasa es que como estamos grabando contenido por todo México, entonces, digo, pues estamos grabando para saber qué... Sí, este es un punto de inspección fitosanitaria, es para llevar un registro de las frutas, de las plantas, de los animales, que le vaya bien. Ah, okay, perfecto. Pues muy amable. Muchas gracias. Ándale, gracias a usted. Pues bueno, así estaban nuestras carreteras de aquí de México, el punto de inspección sanitario para que no traigamos fitosanitario. Para que no traigamos animales, frutas, verduras de otro lado que puedan
poner en riesgo nuestra cosecha. Bueno, pues qué bueno, ¿no? Que, que hay seguridad, mira, ahí siguen revisando. Ese es de la Secretaría de Hacienda. ¿Estos? Sí. Ya, bueno, hay otro punto de revisión. Estamos en otro punto de revisión aquí, pero este es del Ejército Mexicano. Están aquí un punto y sí, aquí están los vehículos militares y bueno, con armas largas aquí en Sonora. Pues hay que tener un poquito de paciencia con estas revisiones. ¿Quiénes hay que buscarán? Bueno, más bien han de buscar droga, yo creo, ¿no? Drogas, armas o algo así, ¿no? Sí, pues sí, porque no son de Hacienda, son del Ejército. Del Ejército. Bueno, amigos, salimos de este punto de revisión. No deja de ponernos un poco nerviosos porque, pues digo, no es ya no sabe uno. Ya no sabe uno y no es un secreto que nuestro país tenga una problemática de violencia y de inseguridad. Y de retenes disfrazados de militares, de policías. Entonces, pues siempre es un poquito pendiente, pero gracias a Dios salimos bien y bueno, vamos a lo que sigue. Ni siquiera lo revisaron. Estamos a 1:41 de llegar a Puerto Peñasco. 155 kilómetros exactamente. Exactamente, así es. Pues ahí vamos, amigos. Saludos desde Sonora. Desde Sonora. Vámonos.